Bien, pues continuamos en directo en Visión 6 Televisión en un día de la discapacidad en el que tenemos recorriendo por el recinto pues multitud de colectivos, pero no solo eso, porque el recinto ferial da para mucho y yo quiero recordarles que esta tarde, este jueves, va a haber 2 horas sin ruido en la feria para que puedan disfrutar de ella todos los niños y niñas que a lo mejor pues tengan espectro del trastorno autista, se me ocurre, que les pone un poquito nerviosos la cantidad de ruido que hay en feria, para que puedan disfrutar todas las familias, familias que por las mañanas están un poquito más tranquilas porque ha empezado el colegio, hemos vuelto a las aulas, la rutina en casa casi casi que empieza y vamos a hablar con la Asociación de Docentes AMPE, tenemos a Manuel Tebar que es el responsable de comunicación en Albacete y en Castilla-La Mancha, bienvenido, buenos días. Gracias. Y a Cristina Calisto que es la secretaria de organización de AMPE Castilla-La Mancha. Cristina, buenos días. Buenos días. Digo, muchas familias lo estaban esperando ya, la vuelta al cole, la vuelta a las aulas y yo siempre les pregunto, Manuel, ¿cómo ha sido esta vuelta a las aulas? ¿Tal y como la esperábamos? Sí, ha sido una vuelta a las aulas aquí en Albacete el día 13. Podemos decir que hemos sido de los últimos en la provincia y en la región. Desde AMPE entendemos que es una vuelta a las aulas marcada por la aplicación ya de algunas medidas del acuerdo que conseguimos como sindicato mayoritario de docentes con la Consejería de Educación, medidas importantes que van a venir especialmente a paliar esa falta de alumnado que estamos teniendo en la provincia estos últimos cursos escolares. Entonces, medidas importantes como la reducción del horario lectivo para el profesorado de infantil, primaria y educación especial, de 1 hora lectiva, con el horizonte de reducir otra más a 23 horas lectivas, y también en el horizonte la reducción del horario lectivo el año que viene en enseñanzas medias. También una reducción importante del número de alumnos por aula en educación infantil, en 3 y 4 años, y en bachillerato. Todo ello va a suponer, va a evitar aquí en la provincia de Albacete que se supriman decenas de plazas de docentes ante ese condicionante que también comentaba antes de la reducción del alumnado, porque hay un descenso evidente de la natalidad en la provincia. El dato es muy significativo. El curso pasado comenzaron 77.000 alumnos en la provincia y alumnas, y este curso lo han comenzado 73.500, es decir, sí, es algo muy, muy evidente y tenemos que luchar contra ese descenso, ya no solo por mejorar las condiciones laborales del profesorado, que como decimos siempre desde AMPE, van a repercutir también en el alumnado y en las familias, también pues por evitar esas supresiones en las plantillas de los centros públicos. Cristina, ¿cuáles son las principales preocupaciones de los docentes en Albacete a día de hoy? Porque como sindicato, pues yo sé que recibís pues quejas, preocupaciones, reivindicaciones. No sé cuál es la mayor que tienen los docentes ahora. Pues son varias las reivindicaciones, pero sí que es cierto que sobre todo pues que los alumnos y alumnas estén atendidos. Hoy, aprovechando que es el Día de las Personas con Discapacidad, pues desde AMPE llevamos mucho tiempo reivindicando recursos humanos necesarios y suficientes para atender pues a todos aquellos alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales. Y bueno, pues qué mejor momento que hoy para hacer hincapié en esto y bueno, no, en todas las localidades y especialmente en la escuela rural, que a veces bueno, pues se nos llena la boca de decir pues la escuela rural, la España vaciada, pero hay que tenerla en cuenta. Y bueno, reivindicaciones son muchas, tener grupos reducidos, que gracias al acuerdo que hemos firmado, como decía Manuel, pues este año disfrutamos de grupos más reducidos en infantil y en bachillerato. La reducción de las horas también. Otra demanda fundamental que nos hacen desde los centros cuando los visitamos es un plan de reducción de la burocracia, que también viene recogido en este acuerdo global firmado por AMPE y la Consejería, porque se pasa más tiempo llevando a cabo toda la burocracia para cualquier cosa que hay que hacer que lo que realmente tenemos que hacer los docentes, que es dar clase y estar en nuestras aulas. Yo muchas veces lo digo, los papás y las mamás no saben a lo mejor todo lo que hay detrás, esos cambios normativos que traen de cabeza muchas veces.
estamos como en un parón gubernamental, no tenemos gobierno. Yo no sé si esto, aunque las competencias sabemos que las tiene la comunidad, yo no sé si esto a nivel docente pues hace también que se hayan paralizado cosas, si está afectando también al transcurso normal o a las expectativas que teníamos para este inicio de curso, para este primer tramo. Sí, ya ha ocurrido con la implantación de la última reforma educativa, con la última ley, LOMLOE, que ha supuesto un cambio normativo absolutamente en todo, normas de organización y funcionamiento, de evaluación, currículum, todo eso, bueno, pues esa implantación de nuevo ha afectado a, como decía mi compañera Cristina, a ese exceso de burocracia en los centros educativos, los cuales, bueno, pues prácticamente en todos los centros que visitamos se quejan de ese exceso de burocracia que les está impidiendo pues atender de mejor manera, a, como a ellos les gustaría, al alumnado y a funciones inherentes a la docencia y no pues tanto exceso de burocracia. Efectivamente, cada vez que hay un cambio de gobierno suele haber un cambio de ley educativa y eso supone pues un trastorno para los centros educativos. Simplemente las elecciones autonómicas ya han supuesto un parón en la educación y muchas de las medidas que alcanzamos en el acuerdo pues se han visto retrasadas. Por eso, desde AMPE hemos pedido ya en varias ocasiones al nuevo consejero de Educación que nos convoque cuanto antes pues para poder implementar esas medidas cuanto antes en los centros educativos. Cuando hablamos de educación es que decimos es un funcionariado diferente, tiene unas peculiaridades distintas. Hay convocatorias abiertas, los interinos, es decir, viven una situación que no se vive en otro tipo de plantillas. ¿Hay convocatorias abiertas ahora mismo? ¿Cuál es la previsión para 2024? Pues mira, precisamente en el acuerdo que firmamos ha sido bastante beneficioso para el personal interino porque ya en este último curso pasado ya bueno, pues pudieron disfrutar del pago del verano y del cómputo de los servicios prestados de cara a oposiciones, pues todos aquellos interinos que fueron nombrados en los meses de septiembre y octubre con un contrato hasta final de curso. Eso es una de las ventajas que han adquirido este año. Además, también se han podido beneficiar de bueno, pues de la no caducidad de la nota desde el año 2010, de oposiciones de cara a la ordenación de la bolsa de interinos y recientemente se ha producido la adjudicación de sustituciones para este curso. Y bueno, pues es cierto que bueno, pues esta bajada de ratios que tenemos gracias al acuerdo se ha visto reflejado en el número de contratación de personal. Hemos tenido 300 cupos más en los centros educativos que suponen bueno, pues 300 docentes más en toda la región que se incorporan a los centros de Castilla-La Mancha. Manuel, hablamos de docentes, pero la comunidad educativa embarca prácticamente todo, a familias, a alumnos y alumnas y al propio docente. Desde AMPE también, yo no sé si este año seguís lanzando pues los mismos decálogos, consejos de buenas prácticas dentro del aula, porque si formamos a los peques también hay que formar a veces a los padres, ¿no?, en esos buenos hábitos. Sí, siempre con el inicio de curso pues nosotros desde AMPE lanzamos varias campañas normalmente dirigidas a esa buena convivencia tan necesaria en los centros educativos, tanto para enseñar como para aprender. Entonces, bueno, retomaremos campañas que han funcionado muy bien en los centros y también con las familias y con el alumnado, como las campañas del buen uso de los grupos de WhatsApp de padres y madres, la campaña del buen uso de los móviles y las redes sociales, también dirigida a todos los centros, especialmente a centros de enseñanza media, de secundaria. También hemos lanzado este año una campaña por la buena convivencia con un decálogo de acciones que a veces parecen muy evidentes, pero bueno, pues con el día a día pues algunas veces olvidamos que son necesarias y son fundamentales para la buena convivencia en los centros. Crear un buen ambiente de enseñanza-aprendizaje es fundamental a partir de ahí para poder dar clase, para aprender y para que todo fluya de mejor manera. Si tuviéramos aquí a los responsables de la Consejería de Educación y tuviéramos que elegir una medida que urge, algo que se tienen que poner a trabajar este curso sí o sí, ¿cuál sería? Pues fíjate que hablamos siempre de reducción del número de alumnos por aula, hablamos de horario lectivo, hablamos de muchas cosas, pero realmente lo que les preocupa a los docentes y a las docentes en estos últimos cursos escolares es el exceso de burocracia. Lo comentaba antes Cristina, fijaos. Que ellos prácticamente nunca se quejan de su horario lectivo, de sus ratios, son medidas que bueno, pues las organizaciones sindicales, en este caso AMPE como sindicato mayoritario, ha conseguido y viene a mejorar sus condiciones laborales, pero realmente ellos se quejan del exceso de burocracia que ocupa mucho y preocupa mucho en su horario y bueno, pues influye en el resto de funciones que deberían ser prioritarias como docentes que son. Pues dicho queda, nos quedamos prácticamente sin tiempo, pero siempre
yo digo, la llamada de atención, ¿no? El que levanten las orejas, que por mucho que lo repitamos, al final se van consiguiendo pequeñas cosas. Muchas gracias por hacernos un hueco. Feliz inicio de curso. Espero que de aquí a diciembre podamos hablar ya de algún tipo de avances en este sentido, que como decimos siempre redunda en el bienestar de las familias en general. Cristina, Manuel, lo dicho, muchas gracias. A vosotros, gracias. Gracias.